When my wife entered the operating room, I remember just sitting there in the waiting room. There was a lot of people there. I mean, it was filled with people. And hours went by. She went in there like, around 10 a.m., maybe 9:30. And I didn't hear anything until 4 in the afternoon that the doctor came out and she told me that, you know, she told me that everything was okay, that she was doing good. And she said, unfortunately, the baby is gone, you know. And just like that, Me hacen la cirugía de emergencia porque veían mucho líquido, mucha sangre en el estómago y estaba en peligro mi vida. Mi esposo va, ingresa hasta el lugar conmigo y yo recuerdo que yo le dije, Señor, yo estoy en tus manos, yo sé que yo no he terminado mi propósito acá en la tierra. Y tengo un hijo todavía que criar, que está muy chiquito y hay mucho por hacer. Yo estaba segura de que iba a estar bien, pero siempre los doctores han decía, estás a punto de morir porque tienes mucha sangre y puede perforar cualquier órgano y puedes morir. Eso era lo único que yo escuchaba, pero yo le decía, no, Señor, tú no eres un Dios de muertos, tú eres un Dios de vivos y yo no he terminado mi propósito. So I'm sitting there with my wife, she's in a lot of pain and the nurses there said, you need to leave. You need to leave right now. And this is something that is very hard for a lot of people in a situation like that. You know, you don't want to leave your wife, your family member, just in the pain that they're in, you know. And they told me that I had to leave. I mean, the emergency room or the operating area was really, really busy. So I had to leave and I didn't hear anything else until like, I don't know, this, we're talking about 6 p.m. They let me in for about 30 minutes and then they finally told me around 11 p.m. that they were gonna give her a room and that I needed to go with her. So I was waiting there from 10 in the morning until 11 p.m. And finally, you know, we go up to the room and I'm trying to make her comfortable, but she was in a lot of pain, you know. Yo en el despertar de la anestesia viví algo que nunca había vivido, porque antes de despertar tengo un recuerdo de estaba en una montaña muy alta, cubierta de nieve, en la montaña. Y recuerdo había mucha gente y había un atardecer hermoso en la parte alta de la montaña. Y la gente estaba riéndose y se reía, había mucho gozo. No era solo risa, no era solo alegría, era gozo. Y yo veía a las personas y yo recuerdo esas voces que se reían y yo no quería, yo sentía a lo lejos que decían mi nombre, Caterine, Caterine, pero muy lejos, pero yo recuerdo querer ignorar esa voz porque yo quería quedarme en ese lugar tan especial. Yo sentía mucho gozo, se sentía mucha paz. Todas las personas estaban felices con mucho gozo y yo quería estar allá. Y recuerdo que me decían Caterine, 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 mucho rato, pero yo no quería regresar hasta que ya más cerca empecé a escuchar la voz, más cerca, y pude despertar.
Y hasta el día de hoy recuerdo mucho ese día, ese lugar. Eso era un lugar tan anhelado, lo recuerdo mucho. Estuve en un lugar muy especial y ahí sí, con mucho dolor el despertar. Un dolor en el alma y un dolor físico. Me dolía todo y me dolía saber que había pasado esto con nuestro hijo y entendiendo que no es el diseño de Dios. Es mi dolor.